من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى
Y el otro es el conocimiento de los afaq, que son los horizontes, ¿no? En árabe dicen, pero el afaq tiene que ver con toda la realidad, conocer al universo, conocer al mundo, a la naturaleza, conocer toda la verdad del universo. De esas dos formas, uno, si tanto se conoce a sí mismo como si conoce al universo, llega a una misma conclusión. ¿Que cuál es la conclusión? Cuando uno se conoce a sí mismo o conoce al universo, llega a la conclusión de que todo esto, o uno mismo, no viene de la nada, sino que tiene que tener una causa, tiene que tener un motivo, tiene que tener un origen, un principio, el mabda, que le dicen en árabe. Y ese origen, a través de la reflexión y el pensamiento, llega a que Dios. Cuando uno conoce que toda esta historia comienza con Dios, entonces empieza a ver Dios qué es lo que como creador desea de nosotros y qué es lo que nos pide y qué es lo que requiere, y a partir de ahí comienza a establecer una serie de prioridades en la vida y una serie de obligaciones en la vida. Bueno, lo importante es que al fin y al cabo el tema del conocimiento es la llave hacia el perfeccionamiento, es la llave hacia el crecimiento. Por eso decimos que al fin y al cabo el comenzar con este tipo de proyectos que tienen que ver con la búsqueda del conocimiento es en sí muy importante y es en sí un muy buen primer paso hacia la perfección. No vamos a decir que participar de este tipo de encuentros, por ejemplo, nos lleva a la perfección, porque eso es un tema de trabajo personal, o sea, es el ser humano el que a través de su propia conducta y comportamiento, a través de su esfuerzo, a través de su lucha, logra lo que logra. Pero sí, esto es una condición primordial, o sea, el tener el conocimiento para lograr ese objetivo es una condición primordial. Así que este tipo de encuentros sirve para eso, el poder tener esa llave hacia un conocimiento que realmente nos puede permitir el día de mañana perfeccionarnos. Obviamente la forma de conocimiento en el Islam es un tanto distinta de lo que generalmente uno entiende por conocimiento. El conocimiento del Islam no se basa, por ejemplo, únicamente en la lectura. Digo, el que lee en el Islam no se transforma en sabio. No se basa únicamente en el pensamiento, en la reflexión. Entonces, por ejemplo, como un filósofo quisiera reflexionar y a través de la reflexión llegar a grandes conclusiones. Eso no es conocimiento real. Todos esos son intentos de conocer la realidad. Pero el camino del conocimiento islámico tiene que ir de la mano de un estado del corazón fundamental, que es lo que llamamos taqwa, que es el temor a Dios o la piedad. El taqwa tiene que ver con vivir una vida con precaución. El taqwa tiene que ver con vivir con cuidado. El muttaqi, la persona que tiene taqwa, es una persona que no vive como la realidad se le presenta. Hay personas que su vida va tomando el color que la realidad le impone. Mucha gente, por ejemplo, se levanta o vive, y según lo que el universo, el mundo le propone, ellos van tomando forma, ¿no? No hay un plan. O sea, son como una planta que lo único que hace es, digamos, tomar la forma de la naturaleza, del ambiente, de las condiciones climáticas. Vieron que con respecto a las plantas específicamente, pasa que el tema del sol, por ejemplo, cuando pega directamente en un lugar, la planta va tomando una forma y va dirigiéndose, digamos, según. Porque la planta no tiene voluntad. Los vegetales no tienen voluntad. La planta, si le pega al sol, no queda otra que quemarse con el sol. No se puede correr. No puede decidir, por ejemplo, taparse. No puede decidir que el sol no le dé. No se puede poner un pronunciador, por ejemplo. No se puede poner algo que le prohíba. No tiene voluntad. Hay muchos hombres que viven una vida vegetal. Hay muchos hombres que dicen, bueno, Dios me creó acá. Y Dios me mandó estos padres. Y bueno, Dios me hizo débil. Y Dios me puso en un ámbito, un ambiente, por ejemplo, donde no puedo llevar bien la religión. Y Dios hizo que esté en un lugar donde no venden carne halal, ¿no?
Y Dios hizo que los sábados no tengan nada que hacer más que en la discoteca o salir con amigos a bailar. Como que toda la culpa es de Dios y el hombre no tiene ningún tipo de voluntad para poder cambiar. La teoría coránica es totalmente contraria. Si bien hay una serie de cuestiones que son naturales y son impuestas por Dios, es cierto, porque no todos lo hicimos de la forma que uno deseó haber nacido. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado nacer con más pelo, por ejemplo. Otros quizá, por ejemplo, sin anteojos. Otros más flacos, otros más gordos. Otros más, uno rubio, uno... Cada uno tiene su forma de evaluar la perfección y según eso va deseando. Dice, ¿cómo le dice? Tajir riyahu bimalatashtahi anfus. O sea que el viento corre no siempre en la dirección que. Que el barco quiere, ¿no? Es sufum, perdón, no en el anfus. Las barcas. Entonces hay una parte de natural, hay una parte de divina, hay una parte de imposición, por así llamarlo. Pero del mismo modo y en el mismo grado que Dios impuso esa realidad, también impuso la libertad, impuso la voluntad, impuso el libre albedrío, impuso la capacidad de poder cambiar y desarrollarse. Pero sí, a mí me creó de esa forma. Y no hay forma de salir de esa, lo que le llaman la yadwa. La regla, programa. Sí, esa tabla. La tabla. Una tabla, ¿no? Existencial. Cada uno de nosotros es como que tiene una tabla, sí, digamos, existencial. Nadie puede salir de eso. Pero sí puede hacer cambios dentro de esa tabla. O sea, en la cancha de fútbol, por ejemplo, es cierto que uno no es libre de meter el gol, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, hay que meterlo en el arco. Pero dentro de ese campo de fútbol uno puede moverse. O sea, no hay que estar quieto y esperar, bueno, si entra la pelota, que entre la pelota. Uno como arquero tiene que moverse para que no entre la pelota. Entonces, dentro de los límites y de esa tabla, de ese marco existencial, tenemos la obligación de, pensando en el vegetal y el sol, que pensando el sol, digo, si me muevo o no me muevo, al final, pero no me pongo. Porque Micael ya me dijo que cuando a mí me gusta caminar mucho en las clases, pero me dijo para el video no funciona. Así que, lo que Dios no obliga, a veces los hombres obligan. Dentro de ese marco, de ese cuadro, uno debe moverse. Y obviamente el hombre es hombre por eso. O sea, es la voluntad del hombre lo que hace del hombre hombre. O sea, el punto de distinción que hay entre el animal y el hombre está en dónde. ¿Qué difiere un animal de un hombre? No sé en España, pero por ejemplo en nuestros países, la diferencia entre un hombre y un ser humano, ¿qué es? La razón. ¿Y por qué la razón? Porque es a través de la razón que uno elige y es a través de la razón que uno pone, digamos, en práctica la voluntad. O sea, no es la razón por la razón. La gente dice la razón, porque puede pensar. No, porque puede pensar. Sí, puede pensar obviamente, pero porque a través de la razón distingue entre el bien y el mal y elige el bien al mal. O sea, no es la razón pensativa del pensamiento discursivo que uno dice, bueno, si yo puedo pensar. Entonces yo quedo pensándome todo el día, cuanto más pienso, más hombre soy y más me alejo del animal. Entonces uno se pienso, estoy diciendo hombre, pienso. No. El pensamiento es una herramienta para lograr una elección y la elección es justamente poner en práctica la voluntad. Eso es lo que difiere. El animal, por ejemplo, que nace, obviamente animal, ¿no? Un león que nace león, no le toca otra cosa que hacer que muy bien. El ser humano no. El ser humano tiene constantemente formas de poder elegir. Y la elección, lo interesante en el ser humano es que le cambia totalmente la realidad. A veces una pequeña elección te cambia toda la historia de tu vida. A veces una elección en el momento justo
puede transformar la historia del universo, del universo. Y a veces elecciones tomadas sin ningún tipo de razonamiento, de sentido, de pensamiento, no solo cambian, no cambian el universo, sino que no te permite ni siquiera cambiarte a vos mismo. A lo que al fin y al cabo el ser humano tiene esa capacidad. Ya me olvido lo que quería decir desde el principio, no sé por qué llegué hasta acá, pero la importancia del conocimiento tiene que ver con esto. Ah, vamos a un tema de la elección, ¿eh? Ah, del tapo. No, el tapo ya lo habíamos pasado. Parece que era el tema de la elección para la acción. Cuando uno llegaba acá, ¿no? Esto es claro. Lo último que había hablado antes. Bueno, lo importante es que al fin y al cabo todos tenemos razón, ¿verdad? Y es necesario utilizarla en pro de una buena elección. Y ahora esto va para los jóvenes más que todo. Las elecciones en la juventud, generalmente, yo voy a hablar ahora del tema del curso en realidad, pero esto es una introducción nada más para que no quede el tema vacío. El tema de la elección en la juventud generalmente es fundamental. El que hace una buena elección durante la juventud se queda tranquilo durante toda su vida. Al fin y al cabo, la vida es un camino que generalmente uno tiene que estar en movimiento constante. Lo fundamental es primero conocer el camino a elegir, y eso es elección. Si uno se confunde el camino, y la elección necesita conocimiento. Hay una narración que dice: el que actúa sin conocimiento es el que es similar al que camina sin rumbo. El que camina sin rumbo, cuanto más camina, más se aleja de lo que digo. O sea, supongamos que yo quiero ir de Málaga a Córdoba. Si yo no elijo el camino correcto que me lleva a Córdoba, si elijo o no elijo, o elijo cualquier otro camino sin conocimiento, voy a estar viajando, voy a estar caminando, con la diferencia de que ese camino no solo me va a llevar a Córdoba, sino que me va a alejar de Córdoba. O sea, yo de Málaga a Córdoba, por ejemplo, tenía que hacer 55 kilómetros, pongamos, y yo tomo de Málaga un camino que va para el otro lado, no solo no me lleva a Córdoba, sino que encima me va a alejar mucho más de cuando estaba parado en Málaga. El tema de la vida es más o menos así. Por eso los imanes, alayhimus salam, y profetas, todos los amores, hacen tanto hincapié en el tema de la importancia de la elección en la juventud especialmente. Muchos de esos hadices que aparecen sobre los consejos de hacer ciertas cuestiones en la juventud es porque las grandes elecciones tienen que darse en la juventud. Por ejemplo, el matrimonio, que dice que la mujer no preferentemente que vea su primera menstruación en la casa del esposo. Uno dice, bueno, ¿tan joven? Sí, porque el matrimonio es una elección correcta. O sea, hay veces que Dios te dice, mira, ya hay ciertas cuestiones que las elijo yo, son correctas. O sea, si vos las seguís, ya es una elección correcta. Viste que a veces vos decís, bueno, elijo según mi propio gusto. Entonces uno dice, bueno, a mí me gusta esto, elijo, ¿no? A veces Dios te dice, no, mira, yo ya elegí por vos, pero seguido. O sea, la obediencia, cuando uno dice, bueno, hay que obedecer, entonces dice, ¿cómo? ¿No dijiste que hay que elegir? Claro, hay que elegir. ¿Elegir qué es? Entre lo bueno y lo malo. Hay veces que hay gente, o seres, o directores, o un imán, un profeta, o un profesor, o un padre, o Dios, que ya él se tomó la labor y el trabajo de elegir, y después te dice, mira, yo lo elegí, esto es mejor, seguido. Entonces ahí tienes que obedecer. Tú te dices, bueno, el matrimonio siendo pequeño, después es una elección correcta. Ya eso solo ya tiene. Y como son muchísimas cuestiones. El problema cuando uno pasa el tiempo y no, digamos, no se da cuenta de esto, y después al fin y al cabo termina, digamos, lamentándose por aquellas cuestiones que no pudo elegir. Bueno, así que yo voy a decir, si Dios quiere, este tipo de encuentros sirva para eso. El segundo punto importante de este tipo de encuentros es el mismo encuentro entre los hermanos y las hermanas. Si ustedes recuerdan la última vez que nos encontramos, o la anteúltima vez en septiembre, que hicimos el curso anterior en la José Mía, este tipo de encuentro había sido quizá un ¿cómo le llaman? Como una oferta de las mismas
hermanas, parece, ¿no? Creo que ustedes mismos habían planteado el hecho de poder hacer un encuentro donde los jóvenes especialmente se puedan conocer y eso. Claro. Entonces el mismo encuentro es fundamental. Nosotros en las adoraciones, en los actos devocionales generalmente tenemos muchos actos que son personales, ¿no? Y hasta privados, el tema de la sadaka, por ejemplo, el pagar limosna, que tenemos a veces que dice de la mejor forma es pagarlo de una manera que nadie se entiende. Dice, si paga tu mano derecha, que ni siquiera tu mano izquierda se le cuenta. Tan privado es. Algunas cuestiones son íntimas con Dios, el camino del encuentro con Dios en la adoración, por ejemplo. Por ejemplo, el Salatul Leil, que obviamente ninguno de nosotros rezamos por nada de este lado, ustedes se llaman la reza, pero el que reza Salatul Leil. Salatul Leil es un momento de intimidad. Lo lindo de Salatul Leil, para los que lo rezan, es que es el encuentro del siervo con Dios íntimamente en un momento en donde la gran mayoría de los siervos están distraídos de Dios, que es la noche, que es donde la gente duerme generalmente. Entonces hay muchas cuestiones que son íntimas, que Dios pide ahí una relación personal, pero hay cuestiones que no. Hay cuestiones que Dios dice: no, encuéntrense, háganlo juntos, en comunidad, en una guasa más llamada. Dice: Dios está con el conjunto, con el grupo. El Hajj, la peregrinación, no se puede hacer solo. Hay un tiempo determinado, un momento determinado, condiciones determinadas, en un lugar determinado. Cuando Abraha quiso hacer la historia de la peregrinación en Yemen, el año del elefante, cuando nació el profeta, ¿recuerdan la historia del elefante? ¿Recuerdan la historia? El año, ¿por qué se llamó el año del elefante? Amilfil, cuando nació el profeta. Hassan, contar la historia. No le hablan, ¿no saben? Amilfil es el año del elefante. Había un gobernante de Yemen llamado Abraha, que el Yemen, al estar cerca de Arabia, Meca era, por el tema de la peregrinación, el Hajj, la visita a la Kaaba, un lugar de mucho turismo. Digamos, venía mucha gente a Meca a visitar y el comercio obviamente era próspero en Meca por tanta gente que venía. Entonces, considerado un lugar sagrado, y como todos los lugares sagrados, realmente hay mucho turismo religioso y obviamente los comerciantes aprovechan ese turismo religioso para poder. Entonces el Yemen, que obviamente no tenía nada de atractivo, no era un lugar turístico, la gente no viajaba mucho allá, más que para el tema del comercio. Las caravanas iban al Yemen o a Siria. Estaban buscando un motivo de atracción para que la gente comience a venir al Yemen y poder de alguna forma fortalecer el comercio. Entonces vieron que el tema de la Kaaba era un tema atractivo. Entonces, si Meca tiene Kaaba, ¿por qué no tener la Kaaba en Yemen y hacer que la peregrinación sea en Yemen? Y bueno, de hecho, atacaron Meca para destruir la Kaaba y finalmente poder hacer una cama en Yemen y que la gente. Que ahí vinieron con un ejército de qué? De elefantes. Y por eso descendió la sura al fin, ¿no? En esa época, Abu Talib, que era uno de los jefes, digamos, de la Meca, que estaba, digamos, como protector de la Meca, dijo esa famosa frase que le dijeron: bueno, ahora que viene este ejército de Abraha para atacar la Meca, ¿por qué no sales a defenderla? Y la famosa frase que dijo, ¿se recuerda? Claro, dice: el camello tiene su dueño y la casa tiene su dueño, y su dueño que la defienda, como si no es la casa de Dios, como decimos, que Dios se encargue de ella. Y ahí fue lo de que Dios mandó los sí, las aves estas que giraron piedras y mataron a todos y menos uno. ¿Se acuerdan de la historia? Murieron todos menos uno, y uno se escapó y finalmente había, digamos, pensado que se salvó, hasta que un pájaro también se había ido para otro lado y en donde lo encontró le tiró, como
diría un líder famoso, lo conocen todos, Sayed del Líbano, dice que las primeras fuerzas aéreas islámicas son las páginas de la columna. Bueno, nuevamente me olvidé por qué dije esto. ¿Recuerdan de qué estamos hablando? Porque es algún conjunto de Hajj. Ah, en conjunto de Hajj. Entonces, el Hajj hay que hacer un conjunto. Se oye, está tranquilo. O sea, el primer día, el segundo día que estamos. El Hajj es en conjunto, ¿por qué? Porque hay una filosofía, Dios quiere que se encuentren. Salat el Jama'a hay que hacerlo en conjunto. Salat el Jum'a en conjunto. Hay cosas que hay que hacer en conjunto. El profeta se la autobó de Mahay. Dice que jamás comía solo. Hay cosas que no hay que hacerlo solo. Dormir solo es macruh. En una narración hay que decir que dormir solo no solo es macruh, sino que además puede hasta llegar a afectar psicológicamente al hombre. Hasta se puede volver loco. ¿Por qué la soltería es tan macruh, por ejemplo? Por la soltería más que por el tema de la soltería. Entonces, el mismo encuentro es fundamental. El hecho de que se conozcan, el hecho de que dialoguen, el hecho de que se sienten juntos, el hecho del encuentro, en fin, eso es muy importante. Tenemos narraciones muy interesantes sobre el tema del encuentro. Por ejemplo, cuando se saludan dos creyentes, se dan la mano a dos creyentes, se abrazan, se besan, dice, todos los pecados descienden, se eliminan. Cuando alguien visita una casa, el visitante, cuando se despide, se lleva con él los pecados. Entonces, esta afirmación del Islam, de querer el encuentro entre los creyentes, la mutua visita, el hecho de vernos, el siratul rahman de los familiares, por ejemplo, el entablar las relaciones familiares, la visita, el llamar por teléfono, el mandar un mail, el hablar con WhatsApp también, el encuentro constante, el estar constantemente en relación con los creyentes, eso es necesario. Todo lo que hablan después los hadices de la unión entre los musulmanes, de la fuerza, ¿no? Se empieza con el encuentro, o sea, si no nos conocemos, si no nos encontramos, no hay forma. Hay cosas que se tienen que dar de esa forma, en el encuentro, para que exista. O sea, uno dice al Ummah Islamiyah, la comunidad de la. ¿Qué es el Ummah Islamiyah? ¿Que cada uno en una montaña, cada uno en un lugar? No, el Ummah Islamiyah habla de algo que es un cuerpo. El profeta dice, bueno, si todos los creyentes son como los miembros de miembros que dicen del cuerpo, si uno le duele algo, el otro se queja, cada uno. Todo el cuerpo. Entonces hay cosas que se dan en conjunto. Entonces este tipo de encuentros también, digamos, colabora para ese tipo de cuestiones. Más aún cuando se trata de una comunidad minoritaria, la comunidad islámica, y uno de los temas que vamos a tocar justamente tiene que ver con eso. El ser minoría y el tipo de relación que tenemos que tener con la mayoría. Eso es uno de los temas que algunos toman muy bien. Bueno, ese es el segundo beneficio de este encuentro. Ahora, con respecto al encuentro en general, que es lo que vamos a programar, hay varios puntos que a mí me gustaría tocar antes de entrar al tema del programa. El primer punto es que para futuro, inshallah ta'ala, ver si podemos organizarnos mejor. Si recuerdan la última vez que nos habíamos encontrado y habíamos hablado de este encuentro, habíamos dicho que algunas personas se iban a encargar de algo, de algunas cuestiones, que no se dio eso. A ver si para la próxima podemos armar algo un poco más con un sostén más fuerte. O sea que si se le dan responsabilidades, porque de hecho uno de los temas que me pidieron tocar es el tema del programa anual para la comunidad y el que cada uno tome una responsabilidad. Pero eso es importante, que la responsabilidad no quede en el cargo, sino se transforme en realidad. Digo, lo que al fin y al cabo prometemos, que aunque sea la promesa, se dé, ¿no? No estamos obligados a prometer. Pero una vez que lo prometemos, cumplamos, porque al fin y al cabo hay gente que se está esforzando para esto. Hay esfuerzo económico, hay esfuerzo familiar, hay esfuerzo de que ustedes vengan hasta acá, del viaje, de dejar a veces otras responsabilidades por estar acá. O sea, todo eso es esfuerzo que se dé de una forma. El segundo punto, el objetivo primordial, se recuerda cuando habíamos hablado que, bueno, yo hace tiempo vengo siempre insistiendo en el tema del matrimonio y el casamiento, y ya voy a escuchar sobre ese tema.
El tema del encuentro entre jóvenes era más que todo, ¿no? Para que se puedan conocer y en algún momento puedan entrar a la información, o que por lo menos quede en contacto para que al futuro si alguien decide. Una de las crisis que realmente se está teniendo en muchos países donde los musulmanes son minorías es el tema del matrimonio con no musulmanes. O muchas veces el sentirse obligado a viajar a un país más, digamos, lejano o el país de origen para poder casarse con musulmanes. O simplemente casarse con musulmanes de otra escuela. Bueno, en fin, hay mucha crisis. En Brasil, yo recuerdo un sheikh amigo me ha comentado que hoy en día tenemos 1000 niñas, 1000 jóvenes musulmanas, chiitas, solteras. Y sin posibilidad de casarse. O sea, ni el no es que hay muchos musulmanes y hay, si se están casando y hay 1000 que quedaron solteras. No, no. O sea, 1000 que no tienen posibilidad. Es decir, que todos los jóvenes y los mismos se casan, bueno, hay 1000 que quedan sin matrimonio. Y eso es una gran problemática. Después, o terminan solteras, que es un gran problema en la crisis, o terminan casadas con cualquier persona, o el primero que se desaparece. A veces, por ejemplo, esperan, cuando ya tienen una cierta edad que se dificulta el matrimonio, se terminan eligiendo cualquiera. En fin. Y bueno, eso no se dio desgraciadamente. Yo, digamos, planeaba que esto sea realmente más un encuentro con esa idea de que los jóvenes se conozcan, bueno, aunque sea de otras ciudades, porque bueno, la idea, la complicación era que los musulmanes de otras ciudades no se conocen, no, entre sí no se conocen. Bueno, que inshallah para la próxima, si podemos comprometernos un poco más con eso, porque realmente haya un movimiento de esa forma, especialmente para el tema de la iglesia. Lo tercero tiene que ver con lo que estamos proyectando para el verano, si Dios quiere. Yo en algún momento, no sé si había hablado de hacer un curso en España, pero un curso largo, digamos, 20, 30 días, un mes. Yo este año propuse algo en la Universidad Internacional Al-Mustafa en Hong Kong, de estos cursos que nosotros veníamos haciendo para latinos, que los hacemos durante el verano de América Latina, o sea, enero, febrero, marzo, que es obviamente invierno acá y que para Europa era complicación, digamos, justamente por las actividades. Este año se aprobó hacer un curso en Irán, en Shabbat, en Qom, entre mediados de agosto y principio de septiembre, específicamente del 15 de agosto, si quieren anotar la fecha, para que la tengan, del 15 de agosto, que sería el comienzo, 15, 16, no sé si cae sábado. El sábado es el primer día, no sé, después fíjense en el calendario. 16, puede ser que era 16 y caía. Bueno, pero del 15 o 14, 15 empieza a viajar la gente hasta la primera semana de septiembre, 6 y de septiembre, supongamos, en 3, 20, 22, 23 días más o menos. El curso, obviamente, son 2 semanas de estudio intensivo, bastante intensivo, y 1 semana de turismo. Mashhad, Ziyada de Imam Rida, Ziyada de Fatima Masumo, el Mazar Hom, Tehran, la tumba de Imam Khomeini, Yankara, también en Hom, la tumba de Shah al-Azim, en Rey. Bueno, 1 semana de turismo, quizá van a Isfahan, Shiraz. Así que bueno, quedan invitados, no todos, la mayoría, los jóvenes, que todos. No, ya lo quedan todos invitados, así que bienvenido sea. Después, con el tiempo, bueno, yo voy a ir organizando con Micael, seguramente van a tener que enviarnos el pasaporte, la foto de pasaporte escaneado. Es para hombres y mujeres. No dejen pasar el tiempo, uno dice agosto, como que está en lejos, pero no es lejos. El tema de la tramitación necesita mucho tiempo, especialmente con Irak, que es burocrática y que hay mucha. Los que fueron alguna vez saben, los que vivimos allá sabemos aún más. 2 fotos pequeñas tendrán que enviar seguramente al. Así que desde ahora que no tiene pasaporte, que vaya hablando el tema del pasaporte. La visa, obviamente, la vamos a dar nosotros a través del Ministerio de Exteriores, o sea que simplemente enviando el pasaporte ya nosotros vamos a arreglar. Seguramente van a tener que viajar en algún momento a Madrid a sacar la visa, creo que es un querer decirlo. Y allá estaban, obviamente, es una beca de estudio y está todo pago, ¿no? Tanto el pasaje de ida y vuelta como el hospedaje y la comida
aunque sea tres comidas por día, no mucho más, que el que quiere comer merienda, esas cosas tendrá que arreglársela. O en el caso de Rita, que le gusta mucho el gas, por ejemplo, tendrá que comprarlo por cuenta. Y lo demás, bueno, eso. Así que para que vayan planeándolo, para que vayan invitando a los hermanos que no vinieron, o bueno, la gente que conocemos, que más o menos son los que están interesados y comprometidos. Bueno, eso. Con respecto al encuentro, bueno, hoy como era el primer día y que todavía la gente no llegó y muchos están de viaje todavía, no vamos a hacer nada tan, ¿cómo le dicen? Tan profundo. Simplemente vamos a comenzar un poco con los temas que habíamos tocado, pero después ya cuando llegue toda la gente, vamos directamente a preguntar algunas cuestiones fundamentales. Los temas básicamente tienen que ver con, bueno, cuestiones sobre la fe que me habían pedido. Yo había mandado un mail y ya iba a decir Sheikh Mikhail, como la mayoría de la gente que había uno en Argentina que, como la palabra famosa para los argentinos de religiosos musulmanes, Sheikh, y él también decía que era Sayer, entonces le puso Sheikh Sayer, para mí es la... Bueno, no sé si fue una encuesta que hiciste, ¿no? Me mandaste por mail. Los temas que llegaron fue el tema de los hadices sobre la fe y la cuestión de la fe. El tema de cómo educar a nuestros hijos dinámicamente, cómo, digamos, hacer atractivo el Islam para nuestros hijos, que eso va dirigido a los niños y a los jóvenes. El tercer punto, el tema de las relaciones con los no musulmanes, que ahí voy a presentar un tema bastante, digamos, interesante con los hadices y las aleyas que hay, y con los temas históricos de cómo la sociedad del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam trató a los no musulmanes, ya sean los incrédulos, ya sean los Ahlul Kitab, los seguidores de otras religiones. Un tema bastante interesante. Después un tema que tiene que ver con la historia de los imames, que bueno, yo ayer estaba hablando con Micaí. El tema de la historia de los imames, hay dos cuestiones. El primer punto es que el tema histórico realmente es más fácil leerlo que aprenderlo con un profesor. O sea, si uno quiere decir historia en una hora, puede decir algo pequeñito, ¿no? Dijere. Pero la lectura hace mucho más fácil, digamos, de tener conocimiento general sobre eso. El segundo punto es que yo no soy especialista en el tema histórico, entonces seguramente les podré decir aquello que ustedes ya conocen, aunque, digamos, es muy conocido. Me gustaría eso, que si alguien quisiera profundizar, directamente que comience una investigación y una lectura, yo le voy a pasar algunos nombres de los libros que están en español y que pueden conseguir bastante información ahí. Igualmente, yo no lo dejé de lado, no es que me estoy escapando de la responsabilidad mía, preparé algo que tiene que ver con la historia del profeta de los imames, pero que va dirigido también al tema de los jóvenes, y son los jóvenes ejemplares en la vida del profeta de los imames. O sea, vamos a hablar de la historia de algunos jóvenes que realmente fueron modelos y ejemplos de la unidad islámica, y el trato que ellos tenían con los imames y las historias que ocurrían con el profeta y los imames. El Adán de Pompes. El otro tema era un tema organizativo que habían pedido, bueno, el programa anual, de ya poner, supongamos, si vamos a hacer cursos o si podemos hacer una serie de clases, pero ya algo más sistematizado, no que sea algo general, sino que digamos, bueno, por ejemplo, en estos tres meses hagamos una investigación sobre creencia islámica, entonces puede ser que nosotros mandamos material, ustedes pueden leer, o hacemos algún tipo de encuentro virtual desde Irán con los sheikhs, o ver la forma, digamos, en que podemos empezar ya algo más sistematizado, un estudio más sistematizado. Creo que los temas eran esos, no sé si alguien me recuerda. El tema era el tema de la fe, el tema de los imames, el tema de las relaciones con los no musulmanes, el tema de cómo ser atractivo el Islam para los... Y el tema también medio organizacional a nivel comunidad, que era cómo establecer un... ¿cómo le dicen? Un mecanismo de contacto entre la comunidad, no sé si Facebook o para publicitar este tipo de encuentros o no sé, vamos a ver, pues, seguramente puede ser, no sé, ¿qué puede ser? Bueno, si hay alguna pregunta, bienvenido.
Bueno, ahora pueden descansar nosotros un rato si quieren. Vamos a tener el almuerzo, el rezo a las 2:30, es más o menos. Más o menos. Después, a las 5 vamos a empezar, ¿no? Que ahí vamos a tener 3 horas de estudio en sábado, hasta las 8. Que no son 3 horas de estudio, son horas de estudio, media hora de debate libre o preguntas y respuestas, hora de estudio y media hora de debate libre. Si no hay preguntas, como en el caso de ahora, vamos obviamente a utilizar esa media hora para seguir hablando. Por ejemplo, el de ahora.